Buenas tardes de nuevo, telespectadores de nuestro canal de YouTube Manos en la Arena. Vamos a dar comienzo a la final de la categoría cadetes entre el Club Lucha San Bartolomé y el Club Lucha Unión Sur Yaiza. Final del torneo Fundación La Caja de Canarias. Van abrigados por el equipo visitante José Manuel Cabrera, Jesús Afonso, Guaide González, Benché García, David García, Raico González, Joel Hernández, Héctor Rodríguez, Eduardo Pérez, Ángel David. Comandador Víctor González y también vemos a Rubén Bonilla. Me ganaron por el equipo, en este caso local, el Unión Sur Yaiza. David García, Juan Gabriel de Jesús, Gaica Muñoz, Naremus Pierre, Yerober Santos, Alexia Díaz, Raúl Fontes, Juan Molina, Alba Moreno, comandador Tomás Quesada, árbitro Francisco Hernández del Comité Insular de Lanzarote. En unos segunditos, ahora comienzo la gran final de cadetes entre el Club Lucha Unión Sur Yaiza y el Club Lucha San Bartolomé. Comienza la gran final de cadetes con el enfrentamiento de Bray García, Club Lucha Unión Sur Yaiza, José Cabrera, Club Lucha San Bartolomé. Primera agarrada de la primera ronda de la gran final de la categoría de cadetes que van a disputar el Club Lucha Unión Sur Yaiza, que actúa como equipo local, el Club Lucha San Bartolomé, que lo hace como equipo visitante. Ahí intenta atravesar José, ahora entra Garabato, se defiende Bryce. Ahí está intentando el luchador de San Bartolomé. El luchador del Yaiza evidentemente superior en condiciones físicas, pero atención al luchador del San Bartolomé, tal vez la mano por encima le perjudica y el que puede levantarlo el luchador del Unión Sur Yaiza. Ahí está intentando, pero muy colgado el luchador del San Bartolomé, creo que ahí se equivocó el luchador José. Juan Gabriel de Jesús, Afonso. Fue posición de nuevo, pero bueno, ahora favorable el luchador de Yaiza. Juan Gabriel de Jesús lo hace por el Club Lucha Unión Sur Yaiza, Jesús Afonso por el Club Lucha San Bartolomé, con la bancada y burra, el luchador del San Bartolomé. Gaica Muñoz, Club Lucha Unión Sur Yaiza, Guaire González lo hace por el Club Lucha San Bartolomé. Tercera agarrada de esta primera ronda de esta final de categoría cadetes. Guaire que la entierra con Naremus Pierre, Benché García. Benché García lo hace por el Club Lucha San Bartolomé. Naremus Pierre lo hace por el Club Lucha Unión Sur Yaiza. Cuarta agarrada de la primera ronda. De momento, marcador 1 para Yaiza, 2 para San Bartolomé. De momento no hay lucha. Amonestación como luchadores por pasividad. Primera, ambos luchadores. También el Luis Yaiza tiene bajas importantes, como la de Martín García, por motivo de viaje. No puede estar con su equipo, evidentemente Martín García es uno de los mejores cadetes de Lanzarote. Y que no puede. Ahí está, con esa cantidad muy bonito, Naremus Pierre, tierra con el luchador del San Bartolomé, punto para el ahí, enchufada allí en el. Ahora favorable al luchador del San Bartolomé. Alexia Díaz, Raico González. Raico González, Club Lucha San Bartolomé, Alexia Díaz, Club Lucha Unión Sur Yaiza. Con la luchadora del Yaiza agrava para finaliza la primera ronda con el marcador Yaiza 2, San Bartolomé 4. Nos vamos a la segunda ronda, en la primera agarrada de la segunda ronda. Juan Gabriel de Jesús frente a José Cabrera. Agarrada bonita también disputada. Dos luchadores estilistas. Ahí lo están intentando ambos luchadores para llevarse a la arena. Juan Gabriel es un chaval que tiene unos potentes garabatos, pero también atención a José, muy bonita José Cabrera, como amaña, trampa y toca para atrás y consigue punto para el San Bartolomé.
Gaica Muñoz lo hace por escrucha, Nuncio Yaiza. Jesús Afonso lo hace por escrucha, San Bartolomé, segunda agarrada de la segunda ronda, toque para atrás, Jesús Afonso. Superior, el luchador del San Bartolomé, punto para el San Bartolomé. Aquí vamos a ver una agarrada bonita. Naremi Umpier lo hace por escrucha, Nuncio Yaiza. Guaire González lo hace por escrucha, San Bartolomé. Pensamos que puede ser una agarrada interesante, bonita, disputada entre estos dos luchadores. Hay que decir que Naremi es luchador infantil. Guaire el luchador cadete. Ahí están cerca de las líneas reglamentarias del terrero. Ambos luchadores por pasividad, primero. Estados por pasividad, ambos luchadores. Ahí llegan fuera de las líneas reglamentarias del terrero. Y el colegiado Francisco Hernández le invita de nuevo a que reanuden la grada en el centro del mismo. Así es, que intentaba Naremi. Ahí lo intenta ahora de cadera Guaire. Ahí, Naremi intentó ahí la agachadilla. Y el colegiado dictamina la agarrada revuelta. Pues Naremi tiene que tranquilizarse, es un chavalito infantil. Y de nada le vale esos gestos que el colegiado lo pueda molestar. El colegiado ha entendido que la agarrada es revuelta y bueno, el luchador tiene que asimilarlo e intentar de nuevo competirla, pero esos gestos en un chaval infantil no están bien, mi punto de ver. La lucha canaria y sobre todo la base. Bien, pues se saluda de nuevo la agarrada. El tiempo se va, restan 15 segundos. Ahí intenta ahora la Naremi con un par de dedos atravesada. Y llega aire. Y lo entrega y lo lleva a la arena. Punto para el San Bartolomé. Raúl Fuentes con lucha Unión Suriaiza, David García con lucha San Bartolomé. Ahí está intentando los luchadores de San Bartolomé, pueda llevar la arena, lo consigue, lo arrolla y lo lleva a la arena. Punto para el San Bartolomé. Ray González con lucha San Bartolomé, Bray García con lucha Unión Suriaiza. Estamos en la ronda número 2. En la quinta agarrada, en la segunda ronda, ahí está intentando lograr y ahí se adelantó el luchador del Bartolomé, pero al final cae, por lo tanto punto para el Unión Sur Yaiza. Concluye la segunda ronda con el marcador, Unión Sur Yaiza 3, San Bartolomé 9. Comienza la tercera ronda con el enfrentamiento de Gaica Muñoz, lucha Unión Sur Yaiza, José Cabrera, Cude lucha San Bartolomé. Ahí, bate largo, bate largo. Ahora, abre. Estamos en estado de Yaiza, posición de los brazos. Intenta José, se defiende Gaica, que intenta una atravesada, también Leo, cango izquierdo por fuera del luchador de San Bartolomé. La clase de Rome, venga, ala, ala. Intenta torchar a José Cabrera. Y cae el luchador de San Bartolomé, tira la mano, también se precipitó. También es verdad que lo obligaron a luchar y cae el luchador de San Bartolomé. Gaita Muñoz. Naremi Umpier, Unión Suriaiza, Jesús Afonso, Cruz de Lucha, San Bartolomé. Marcador, Yaiza 4, San Bartolomé 9. Final de la categoría de cadetes del torneo Fundación La Caja de Canarias, que está enfrentando el club de Unión Suriaiza, el club de lucha
San Bartolomé. Sube, brazo, si hay más tensión, trabajo a ti. Ya las que verán en nuestro canal de YouTube, mira, mira, Mano a la Arena. Venga, venga. Venga. La final de cadetes. Vence el jugador del San Bartolomé, Jesús Afonso, a Narendra. Quiero ver Santo, Guaire González. San Bartolomé. Pero es Santos con lucha Onesio de Aiza, perdón, Guaire González con lucha San Bartolomé. Ahí toca por dentro, descontrola. Guaire la tierra con Guaire Santos, que parece que se duele del hombro. Bueno, tal vez una costilla, un golpe. Esperamos de que no sea nada y pueda continuar bregando. Raúl Fonte lo hace por el Clucho Onesio de Aiza. Menchay García lo hace por el Clucho San Bartolomé. Bueno, ahí está. Vente, como sería vacía y ahí tierra con el luchador, el Yaiza punto para San Bartolomé. Raico González con lucha San Bartolomé. Juan Gabriel de Jesús con lucha Unión Sur Yaiza. Se va de Pandelera, toca el mito. Raico, punto estuvo dar en tierra con la victoria de Yaiza. Quien se rehizo. Y con Arroyo, toque para atrás, la tierra con el luchador de San Bartolomé. Y recibe el aplauso del público presente en el Utahía Pérez de Díaz. David García lo hace por excluir a San Bartolomé. Agacha, David. Bray García. Agacha, baja, David, baja. Lo hace por excluir a Luis Uriaiza. Sí, muy buena, sí. Muy buena. Muy bien, ahí, ahí. Está la cosa, David, ahí. Se mueve. Bueno, pues. Bueno, pues no hay lucha. Ahora lo intenta Brais. Se defiende David. Ahora sí, contra entrada. Brais, bien da tierra. Con el luchador de San Bartolomé, punto para el Unión Sur Yaiza. Daremio Pierre, José Manuel Cabrera. José Cabrera con lucha San Bartolomé. Daremio Pierre con lucha Unión Sur Yaiza. Estamos en la tercera ronda. No dejes que corra. Donde domina esta gran final es lucha San Bartolomé al Unión Sur Yaiza, marcador Unión Sur Yaiza, Princesa Yaiza 6, lucha San Bartolomé, Graficame 12. En la gran final de cadetes del torneo de Fundación La Caja de Canarias, temporada 21-22. Muy bonito la cabezada ahora de José, quien da el cierre con Arelio Pierres. Punto para el San Bartolomé. Quiero ver Santo, Jesús Afonso. Jesús Afonso con lucha San Bartolomé, Yerabel Santos con lucha Yaiza. Jesús Afonso de momento invadido en este final de cadetes. Ahí está con tronchada, toda en tierra con Yerabel Santos, punto para el San Bartolomé. Bueno, ahí está Guaire con toque para atrás, en tierra con Raúl Fontes, punto para el San Bartolomé. Alba Moreno por el Club de Onesio de Aiza, Raico González por el Club de San Bartolomé, evidentemente pues una niña y yo ahora Raico toque por dentro, punto para el San Bartolomé. Juan Gabriel. Juan Gabriel de Jesús frente a David García. Eso es, tranquilo. En posición, bájalo. El bracito derecho tensa. Y después cuando viene así para adelante, la hace la tuya, cuando viene así para adelante. Ahí está, pues va a finalizar la cuarta ronda con el enfrentamiento de Bray García con lucha Unión Sureza, Menchay García con lucha San Bartolomé. Última rada de la cuarta ronda. Cuando se apoya, cuando apoya. Superior al equipo que entrena Víctor González y Rubén Bonilla el Piojo, al equipo que entrena Tomás Quesada. Repetimos que le faltan luchadores importantes a la Unión Sur Yaiza. Muy bien.
Bueno, pues no hay lucha de momento. Pues encaramos estaciones, no hay lucha. Ahí está intentando un sacón de camisa, pero no, se arrepiente el luchador de Yaisa. Pues no hay lucha, pues por el lado tardado en molestar, ¿no? No hay lucha, hay que molestar. Cuando viene corriendo, Benchella, aprovecha de la circunstancia. Ha molestado el luchador de San Bartolomé por mala posición de la cabeza. Ha molestado Rubén Bonilla por protestar la decisión del colegiado con la técnica, en este caso para el mandador de San Bartolomé. Amonestación al capitán, al entrenador de San Bartolomé, por protestar. Tú eres un protestón. Bueno, pues tiene la amonestación al luchador de San Bartolomé de 2 segundos y va a quedar eliminado y punto para el Unión Suya. Ahora separada. Al tener la amonestación mal luchador de San Bartolomé, ahora a favor de Jace. Bien, pues comienza la quinta ronda con el enfrentamiento de Jerome Santos con Lucha Nuncho Yaiza, José Cabrera con Lucha San Bartolomé. Ahí está José Tierra con el luchador del Yaiza, Jerome Santos, punto para el San Bartolomé. Raúl Fonte por el Lucha Nuncho Yaiza, Jesús Afonso por el Lucha San Bartolomé. Ese Afonso, evidentemente, es superior al resto de cadetes. Vence el luchador de San Bartolomé. Del Luis Ulleza. Y punto para el San Bartolomé. Daremi Pierre lo hace por el club de Luis Ulleza. Ángel Hernández, suplente, que también sale a competir por el club de San Bartolomé. San Bartolomé, que ya es campeón, 19-7. Por lo tanto, ya es campeón de este torneo copero. Levantada el luchador del Yaiza, al cierre con el luchador del San Bartolomé. Alba Moreno, Héctor Rodríguez, Alba Moreno, luchadora del Yaiza. Rodríguez, el luchador del San Bartolomé, punto para el San Bartolomé. Juan Gabriel de Jesús lo hace por el club de Nuncho Yaiza, Eduardo Pérez lo hace por el club de San Bartolomé, se va al mulo, burra. A la arena, punto para Jay. Pues finaliza la quinta ronda con el enfrentamiento de Bray García, Unión Suyaiza y Joel Hernández con lucha San Bartolomé. Última rueda de la quinta ronda, donde el San Bartolomé ya es campeón, como he comentado. Ahí lo intenta el luchador del San Bartolomé de Sacón, se defiende el luchador de Unión Suyaiza. Ahora sí que amarra, aprovecha. El luchador de derecha al San Bartolomé lo lleva a la arena. Punto para el Unión Suyaiza. Pues comienza la última ronda con el enfrentamiento de Raúl Fontes, Unión Suyaiza, José Cabrera, Q de lucha. San Bartolomé. Ahí está intentando el luchador de San Bartolomé. Ahí, ahí. Los dos mandadores tienen loco el chiquillo. Ahí está, con toque para atrás, José Cabrera. Hace Jerover Santo. El punto número 21 para su equipo. Ahí está Jerover Santo. Jerover Santo con collar de muslo. No, pues ubica la agarrada al luchador de San Bartolomé. Dale con Pierre por el club de Anuncio de Aiza. Héctor Rodríguez por el club de San Bartolomé. Ahí están las
línea del torrero, toque para atrás y a la arena el toque de San Bartolomé. Termina la actuación de Alba Moreno. Pierre. Alba Moreno con los llaneses de esa, Eduardo Pereira, escudo de lucha San Bartolomé. Cuarta agarrada de la última ronda. A dos agarradas de concluir esta final. Descafeinada, sinceramente, tras la falta de luchadores importantes del Unión Sur y Aixa. Vence el luchador de San Bartolomé. Como puede ser Yarel Calderón o el propio Martín García. Juan Gabriel de Jesús lo hace por el club Dionisio de Aixa. Joel Hernández lo hace por el club de lucha San Bartolomé. Ahí tenga sacón de cabeza, luchador de San Bartolomé. Y funda la rodilla, ahora sí. La rodilla antes del de San Bartolomé, el colegado acertado, va a la agarrada al John de Yaisa. La última agarrada de la luchada, Bray García, Unión Sur Yaisa, Jesús Afonso, U de lucha San Bartolomé. Ambos luchadores han derribado pues, a sus cinco contrarios, por lo tanto el que quede en pie será el máximo triunfador. Está intentando atravesar la pelea a Bryce. Está Jesús Afonso agarrando ahora, intentando llevar la arena a su rival. Lo intenta también Bryce. Está el tiempo reglamentario. La carrera separada, tiene el ruido de esa molestación. La luchada. La carrera favorable del luchador de San Bartolomé. Donde eliminado el luchador de Jason por la molestación. Punto para San Bartolomé, con la luchada con el resultado final, Unión Sur Yaisa 12, Yaisa 12, San Bartolomé 24. Por lo tanto, campeón del torneo, Fundación La Caja de Canarias de categoría cadetes, el club Yaisa San Bartolomé, subcampeón, el club lucha Unión Sur Yaisa. A continuación se procederá a la entrega de trofeos y daremos por concluida las grabaciones, ya que hemos grabado la categoría infantil y también la categoría de cadetes. Ahí se están saludando los luchadores. Ahora pues saludan al colegiado Francisco Martín, que ha sido el árbitro de las dos finales. Comenzamos con la entrega de trofeos, entregando el trofeo al máximo tumbador de esta liga, luchador del TIAS, Eliezer Martín. Entrega Sebastián Lemes, presidente de la Federación de Lanzarote. Bien, pues el máximo tumbador de esta competición cadete, el luchador del TIAS, Eliezer Martín. Hace entrega Sebastián Lemes, presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria de Lanzarote. Aquí no miran para nosotros, pero bueno, nosotros evidentemente no podemos sacar las fotos correctamente ya que estamos grabando con la cámara. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Resignación. Se va a proceder a la entrega del subcampeón, donde lo va a entregar el concejal de deporte del Ayuntamiento de Tía, Sergio García. El Club Unión Sur Yaisa entrega a Sergio García, concejal de deporte del Ayuntamiento de Tía. Se recoge Diego de Santos. Y a continuación pues, se va a hacer la entrega del campeón del torneo Fundación La Caja en categoría de cadetes al Club Lucha San Bartolomé. Y entrega Raúl de León, concejal de deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé. Y como campeón de este torneo, el Club de Lucha San Bartolomé. Entrega Raúl de León, concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé. El San Bartolomé a recoger el trofeo que entrega Raúl de León, concejal de deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé. Pues esto ha sido todo.
donde recordamos que la final de infantiles la ganaba el Club Chatao 25-11 al Club Llanos y Yaiza, y la final de cadete la ganaba el Club Lucha San Bartolomé 12-24 al Club Lucha Unión Sur Yaiza. Desde el terreno municipal Ulpiano Rodríguez Pérez de Tía nos vamos, esperando de que hayan disfrutado de dos bonitas finales. Será hasta otra ocasión, y siempre lo hacemos recordándoles a todas y a todos que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.